Nunca lo habíamos hecho en Epicentro, de compartir. ¿Un debate? ¿Así? Pelea, riña. Sí. Nunca hemos compartido en Epicentro, así que estamos muy contentos. Bueno, yo estoy muy contenta, porque es cuando uno va a entrar a la cancha tipo con Messi, que vos decís, aunque no has ganado, yo sé que estoy con Messi, ya está hecho el partido. Así que contenta, por mi parte. Oye, no es fácil preparar un mensaje solo, y prepararlo, ponernos de acuerdo, fue entretenido. Con niños en casa, los cuatro. Con todos en la casa, sí. Pero bien, estamos muy contentos de poder comenzar este año de esta manera. Queremos que se sientan cómodos, que sigan cómodos, porque oramos bastante y creemos que lo que queremos compartir y lo que vamos a compartir es algo que viene del corazón de Dios para todos nosotros. Así es. Sí, miren, allá en Chile, el mes de septiembre es un mes, al igual que acá en México, donde se celebran las fiestas de independencia, las fiestas patrias. Y se celebra el 18 y 19 de septiembre, esos son los días claves. Pero es costumbre que a veces se pasa una semana en celebración, nos pasamos nosotros. Y casi que esa celebración es tan importante como Navidad, a ese nivel. Se para todo el país, todo se llena de colores, hay pequeñas ferias, fondas donde hay bailes, comida rica y todo. Y a eso se le llama el 18, porque como es 18 y 19 de septiembre, el 18. Entonces cuando usted vaya a Chile y le pregunten, ¿has estado en Chile un 18? Va a entender de lo que estoy diciendo, fiestas patrias. Era primero de enero, madrugada, no, ya mañana, 7 de la mañana. Habíamos celebrado con un grupo de amigos de la iglesia el año nuevo en una vigilia. Menos mal que me creyeron, en una vigilia. Y ya venía yo a las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana, camino a mi casa, a la casa de mis padres, y me encuentro a los que están de turno en el barrio donde yo crecí. Hay personas que en un momento de la vida se detuvieron con una botella de cerveza y pasaron 30 años y ahí siguen con la misma botella de cerveza en la misma esquina. Y cuando voy pasando, estaban los dos borrachos, ya saliendo con la cruda, como le decimos acá, y uno le dice al otro... Y esto es un chiste en Chile, pero uno le dijo esto. Compadre, le dijo, se nos viene el 18 encima. O sea, imagínense, estábamos en primero de enero y ya estaban preparándose para septiembre, para la tomatera de septiembre. Entonces, obviamente, son gente que vive esperando esas fechas. ¿Y por qué lo conecto con este mensaje? Porque le llamamos polidipsia a este mensaje. Porque polidipsia es un trastorno de aquel que nunca se sacia, de agua, nunca se sacia de beber agua. Y que eso puede estar ligado con enfermedades, es un trastorno. Entonces hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre aquellos que tienen sed. Por ahí un escritor dijo, el ser humano no tiene sed, el ser humano es sed. Siempre estamos en búsqueda de algo, siempre buscamos saciar. Entonces hoy vamos a hablar de esa sed y vamos a hablar también sobre un manantial que puede llenar esa sed. Y lo vamos a leer, ¿no? Sí. La historia que vamos a compartir la encontramos en Juan y son como 43 versículos. Entonces imagínense que vamos a estar media hora solo leyendo. Entonces tratamos de abreviarlo, pero si ustedes pueden en su casa para darle más contexto y entenderlo más, estaría bueno que lo puedan leer. Dice, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús les dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, «Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida.
¿No será este el Mesías? Cuando estuvimos preparando el mensaje, dijimos, qué largo es el texto para leerlo acá todo, pero entendemos que ustedes ya conocen la historia, entendemos que la mayoría conoce la historia. Incluso estuvimos tentados a personificarlo acá. ¿Sí? Entonces ella, la samaritana, venía al pozo, y yo con mi vestimenta de Jesús, pero dijimos, no, iba a ser muy pimpinela eso. Entonces, no. Bien. Cuando uno se encuentra con el Evangelio de Juan, yo quiero darles una pista, que lo descubrimos y lo leímos y nos pareció interesante. El Evangelio de Juan, siempre el evangelista nos presenta una lectura en dos planos. Hay historias en donde hay un plano que es el literal y hay un plano simbólico. Por ejemplo, y este capítulo tiene esos dos planos, el plano literal y el plano simbólico. Pero les voy a dar un ejemplo de otro capítulo. El capítulo en donde se celebran las bodas de Caná, ¿sí? ¿Se acuerdan que habían unas tinajas porque se había acabado el vino? Se acabó el vino en la boda y Jesús preguntó, ¿y dónde hay más vino? No hay más vino. Y fueron a buscar unas tinajas, que eran unas tinajas que usaban los judíos devotos para hacer baños de ablución, en donde se limpiaban, se lavaban para comer, porque ellos eran tan estrictos en eso, en temas de la purificación, que ustedes saben que una de las cosas que le reclamaron a Jesús, porque sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer, porque todo podía dejarlos impuros. Algunos eran tan devotos que no se lavaban las manos, se metían dentro de tinajas. Entonces, eso tenía que ver con la ley de Moisés, con los ritos de purificación. Y Jesús pide que llenen esos cantos, o sea, esos toneles, esos tambores, esos tambos, y los pide que los llenen y convierte el agua en vino. El plano literal, se acabó el vino, pero el plano simbólico, la lectura simbólica de Juan nos está diciendo que todos los ritos, todos estos presupuestos, esta preocupación por la pureza, y todos estos rituales judíos ya acabaron con la presencia de Jesús, porque ahora el Mesías trae un nuevo tiempo en donde toda esa carga termina de ser una carga y se transforma en una gracia. Y la gracia es que el vino, que en el Antiguo Testamento hay profetas que dicen que cuando viniera el Mesías se iba a destilar vino de los montes, iba a haber tiempo de alegría. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Entonces hay un plano literal y hay un plano también simbólico, y eso lo vamos a encontrar en este pasaje de la samaritana y Jesús. El texto habla que comienza diciendo que Jesús debía ir a Samaria. Si vemos el mapa, está Galilea, Samaria y Judá. Entonces tenía que trasladarse, pero los judíos no pasaban por Samaria, bordeaban el Jordán para evitar a ese punto. ¿Pero por qué se llevaban mal los samaritanos? El tema es que Samaria era la capital del antiguo Israel. En el antiguo Israel, en los tiempos del hijo de Salomón, se dividieron las tribus, y las 10 tribus que quedaron al norte, 2 quedaron al sur y 10 al norte. Esas 10 fueron deportadas, en su mayoría quedaron muy pocos israelitas ahí en Samaria, y también fueron invadidos por 5 pueblos. Esos 5 pueblos, obviamente, en ese momento traían mucho de ritos paganos, eran gente obviamente que no seguía al Dios de Israel, entonces se mezclaron demasiados. Entonces los judíos ven a los samaritanos como bastardos, como de menos, como que no son puros. Fueron obviamente muchos años, y por eso es que hay esa rivalidad entre los pueblos. Sí. También eso que me quedé pensando, que más allá de que no estaba como Dios como único Dios, sí había samaritanos que seguían a Dios, pero tenían otro templo. Entonces también había demasiadas mezclas en Samaria. Sí, como aquellos que comen roscas y buscan el niño para celebrar la fiesta de la Candelaria. Muy pagano. Oye, inviten, ¿no? Inviten para la fiesta de la Candelaria. Sí, nos decían, no, yo comí como 5 roscas. Yo dije, yo no comí ni una. Nadie nos invitó. No. Una vez me salió el niño, pero me hice el tonto. Y preguntaron, no, ¿a quién le tocó el niño? Yo, no sé. Pero igual hicieron fiesta de tamales. Bien, como decía Andrea, siglo VIII antes de Cristo, viene el rey asirio, toma las tribus del norte, las lleva deportados, quedan muy pocos habitantes, y para repoblar y para debilitar la identidad judía,
5 grupos de personas de diferentes pueblos llegan a la ciudad del norte de Israel en esos tiempos, siglo antes de Cristo, y cada uno traía a sus dioses. Entonces, fíjense, lo que decía Andrea es muy interesante. Esto está en el primer capítulo de Reyes, capítulo 17. Primera Reyes, capítulo 17. Estos 5 pueblos, cada uno llevaba a su dios. Entonces dice que tenían los cultos de estos 5 dioses más el culto a Yahvé o Jehová. Entonces eran 6 cultos y la gente adoraba a Dios, pero también había un buffet de otros dioses, a elección, buffet de otros dioses. Entonces aquí está ya el plano simbólico, ya pasamos lo literal. Jesús está hablando con la samaritana y la samaritana, cuando le habla del esposo, ¿qué le dice ella? No tengo. ¿Y qué le dice Jesús? 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. El plano simbólico es la historia de Samaria. Jesús le está hablando a Samaria. No es solo la mujer, es Samaria. La historia de Samaria, ellos tuvieron 5 dioses. Adoraban a Dios, pero aparte habían otros 5 dioses que eran parte de la cultura religiosa. Entonces, también esto es interesante porque la palabra Baal es una palabra antigua que usaban los hebreos antiguos para designar a un dios pagano, un dios cananeo. Pero se redujo, se universalizó todos los dioses paganos para no nombrarlos a todos en sus nombres particulares, sean Baales, sean los que sean, Baales. ¿Sí? Entonces, la palabra Baal significa dios pagano, pero también significa esposo. De hecho, las mujeres en el arameo, cuando le llamaban a sus esposos, le decían Baal, mi señor, porque eso significa el nombre Baal, mi señor. Entonces, fíjense lo que nos está presentando Juan. Esta lectura simbólica, 5 maridos en la historia de Samaria, esos 5 dioses. Y ahora el dios, que supuestamente el dios de los padres de Jacob, de los patriarcas, era supuestamente para los samaritanos el verdadero dios, pero Jesús dice, ni él es tu esposo. O sea, la historia de ellos está tan plagado de sincretismo que ahora dicen adorar a Dios, pero ni él es tu esposo. Es la historia palpitante de Samaria, de su historia, de todo su sincretismo, en donde Jesús lo saca nuevamente a flor de piel. Y pensando en eso, en lo simbólico, el pozo se vuelve un encuentro de los novios. Si vemos las Escrituras, no solo ahora se encuentra con la samaritana y se encuentra realmente para poderse revelar, sino que también vemos como en Samaria, en ese pozo, la historia de los patriarcas, por ejemplo, Rebeca y Raquel también comienza su matrimonio en ese pozo. Agar, cuando está en el desierto y se encuentra en el pozo con el ángel y el ángel la envía porque iba a tener el hijo, futuro hijo de Abraham. O Moisés conoce a Séfora en un pozo. El pozo es ese símbolo que Dios invita a Samaria que sea su esposa, que ya deje de tener como dioses ajenos, de que realmente pueda conocer al verdadero Dios y que no sea solo tradiciones y solo cosas que fueron heredadas, sino que también realmente ahora pueda conocer al Dios verdadero y que tenga un encuentro real y se encuentre a Dios como ese esposo. Con Samaria. ¿Cuál fue nuestro pozo, corazón? ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde nos encontramos? Nosotros tuvimos... En Tinder, ¿no? No fue en Tinder, ¿no? Tinder fue el pozo. Nada, se crea. No, es que literalmente nos encontrábamos porque teníamos noviazgo a distancia, así que sí, teníamos que encontrarnos. Pero no en Tinder, bueno, va a quedar que no. No sé. Dios nunca, bendiga a Tinder, van a salir los jóvenes de acá. Dios bendiga a Tinder. Yo sabía, señor. Tenía razón, padre, tenía razón el pastor. Dios bendiga. No, nunca tuve Tinder, de hecho. No sé lo que... No, sí, nos encontramos. ¿No sabes lo que es Tinder? No, nunca tuve. No, ah, tampoco, sí sé. A mí, por lo que me han contado, No, ya no vamos a bromear de eso. Toda la publicidad. Todos nosotros tenemos una historia de un pozo donde nos encontramos con aquella persona que amamos, ¿no? Y sí, efectivamente, el pozo tiene ese símbolo. Por eso, ahí, nuevamente, el plano simbólico. Dios va en búsqueda de Samaria. Y en cierta manera le está diciendo quiero casarme contigo, o sea, como el símbolo, quiero casarme contigo como estoy casado con Israel. Pero aquí viene otro tema, porque la mujer empieza a hablar del pozo, de los antepasados, de los patriarcas, dice, pero nuestro pueblo dice que aquí hay que adorar a Dios, a la ladera del monte Gerizim, pero ustedes los judíos dicen que es en Judá. Y Jesús le responde algo desconcertante, le dice, ni este monte ni en el otro. Ya, se acabó. Ya Dios no está sujeto a un santuario. Dios no está sujeto incluso a una religión.
Esto es fuerte, fuertísimo lo que le está diciendo Jesús. No será ni en este monte, ni en el otro, que supuestamente es el monte que representa a mi pueblo. Ahora será una adoración en espíritu y en verdad. Y ojo, yo vengo de una tradición, ustedes ya conocen la mayoría de mi tradición, donde yo vengo, la tradición evangélica de la que pertenezco, que le da mucha importancia a la doctrina. Entonces, cuando yo escuchaba a los pastores, a los predicadores, tomar este texto, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Sobre todo en aquellos tiempos cuando los pastores se escandalizaban. Porque los jóvenes nosotros de ese tiempo, empezamos a tocar batería, ¿no? Empezamos a traer teclado. ¿Quién se acuerda de ese tiempo, de los que son de la generación mía, de esa generación? ¿Quién se acuerda? Cuando se escandalizaban en la iglesia por, uy, están cantando las canciones de Marcos Witt, ¿no? Era subversivo Marcos Witt en ese tiempo, Entonces, aparecían los pastores diciendo, no, esta adoración debe ser en espíritu y en verdad. ¿Y qué apelaban? Por lo menos mi experiencia es que cuando decían en espíritu, era una adoración interna, tranquila, ¿no? Y la adoración en verdad, cuando decían verdad, tiene que ver con la verdad bíblica, con el contenido de la revelación de Dios, con la sana doctrina. Por eso, y ahí agarraban vuelo los pastores, por eso que estas alabanzas que son herejías no se deben permitir en las iglesias, porque no es en espíritu y en verdad. Claro, porque el pastor quería seguir cantando que son bonitas, a mí me encanta, yo la escucho en la casa, pero ese era el reclamo. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Será que eso significa espíritu y verdad? Espíritu como una quietud y verdad, tener contenidos, saberse la Biblia de memoria, tenerla acá. Yo no apelo a la ignorancia bíblica, yo creo que hay que tener contenido, definitivamente. Pero en ese texto no tiene nada que ver. Pasan por alto, y hemos pasado todos nosotros, muchos de nosotros por alto, la idea o la imagen de verdad en el pueblo hebreo. Porque verdad, cuando nosotros decimos la verdad, esto es verdad. Para nosotros que somos occidentales, somos más hijos de la cultura griega, verdad es contenido, verdad es la razón, lo razonable, ¿no? Esto es verdad. Tiene que ver esto con un concepto conceptual. Pero para el judío, que era diferente a la cultura griega, el término verdad, que era una palabra que se pronuncia así, emet, verdad para el judío significa algo más existencial. El verdadero o lo verdadero es aquello que es fiel. Lo verdadero es aquello que es leal. Lo verdadero es aquello que se compromete. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice que los verdaderos adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad, está hablando del espíritu en relación que ya no va a estar ligado a templos ni religiones particulares, sino que va a ser una adoración desde lo profundo, porque se va a cumplir lo que dijo el profeta Jeremías, que el Señor pondrá la ley en sus corazones, ya no va a estar ahí en templo. Y verdad tiene que ver con compromiso, fidelidad. De hecho, hay una versión que me gusta mucho, que la encontré en la semana, que dice así, una versión bíblica, que dice: adorar al Padre en espíritu y escuchen bien, y con lealtad. Hay una versión bíblica es muy bonita, que yo creo que encierra la idea de verdad. Adorarán al Padre en espíritu y con lealtad. Y termino con esto. En la discusión del capítulo anterior, en el capítulo 3 de Juan, Jesús está hablando con un maestro de la ley, Nicodemo, y Jesús le habla de nacer de nuevo, ¿no? Nacer de nuevo, nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu, para entender el reino de Dios. Y en ese contexto dice: los que son de las tinieblas, los que son hijos de las tinieblas, aborrecen las malas obras porque están ligados a la maldad, a la injusticia. En cambio, los nacidos de nuevo son aquellos que hacen buenas obras. Y en ese contexto Jesús dice que los que son nacidos de nuevo practican la verdad. Entonces, encierro, verdad para Jesús en ese contexto no es contenido, no es doctrina, no es dogma. No digo que no hay que valorarla, pero en ese contexto no es lealtad. Entonces, ¿cómo lo cerramos? Adorar, y esto se lo quería compartir, en espíritu es una adoración honesta y no sostenida por rituales vacíos. Es una adoración con sentido. Y verdad es vivir fiel y leal
a la manera en que Jesús tenía de vivir. Es ser fiel a la manera que Jesús tenía de vivir. Y vemos también como María, bueno, así como nosotros, yo creo, muchas veces cuando nos encontramos con Jesús, con Dios, tal vez necesitamos en nuestra vida en ese momento salvación o perdón o un padre amoroso. Y lo que ve la samaritana en un comienzo cuando lo ve es simplemente un judío. O sea, no ve más nada que un judío que se encuentra y le habla. Pero después, durante la conversación, que de hecho es la más larga, que tiene Juan con Jesús, un personaje, es con la samaritana. Cuando comienza a hablar con él, al escucharlo, al realmente escucharlo, porque imagínense, siendo samaritanos, el hecho de encontrarse con un judío ya era todo un acontecimiento. De hablar, de escuchar, realmente escuchar, eso era también un capítulo aparte. Lo ve y lo reconoce como profeta, de judío a profeta. Y después el relato nos muestra que ella lo reconoce como Mesías. Y va más allá, porque el Mesías podría ser, bueno, Mesías para los judíos, pero no. Termina diciendo, Él es el Salvador del mundo. O sea, lo engloba a todos los pueblos, a todas las religiones. Así que siempre la invitación es, cuando nos encontramos con Dios, seguir buscando esa revelación que es continua, que siempre nos muestra más y más de Dios. ¿Pero qué nos dice la historia a nosotros? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Perdón, ¿sabes qué me acordé cuando nos conocimos? Que esa revelación, el Señor te reveló en progresión lo que yo significaba en tu vida. Porque primero que era el chileno, porque una vez le ganamos a Uruguay. ¿Qué? Le ganamos a Uruguay en fútbol. Bueno, una vez, es un acontecimiento también. Y era el chileno, sucio para jugar fútbol y todo. Pero después el Señor te fue revelando que era un maestro, predicador, y ahora soy el amor de tu vida, que todas esas cosas. Que no puedo vivir sin ti. Se crea. Bueno, ¿qué nos dice a nosotros la historia? ¿Qué nos dice hoy a nosotros? Yo pienso en la mujer que empezó siendo tan invisibilizada. O sea, si ya de por sí, hoy seguimos batallando obviamente con el tema de que Dios nos valida como mujeres, pensando en nosotras las mujeres. Imagínense en ese contexto donde no había derechos, no había espacios para las mujeres, no podían decidir las mujeres. No había cafecito. No había cafecitos mañaneros para juntarse a comer. Era literalmente ese pozo, algo simbólico, un punto de encuentro donde no había dominación masculina, donde podían ser ellas mismas, donde podían tener libertad de poder conversar, de empatizar, de aconsejarse, de hablar, de poder verse a los ojos como pares. Y esa mujer no lo tenía, esa mujer estaba sola. Y pensando en lo simbólico de Juan, que siempre habla de lo literal y lo simbólico, pensando en Samaria en el medio, así como despreciados, como mirándolos siempre de menos, como que si no fuesen puros. Lo simbólico de Samaria despreciado y esta mujer también. En un contexto donde hay no, como les decía, no hay derechos, esa mujer estaba totalmente sola, invalidada. Y Dios se acerca, Jesús se acerca a ella y como dice Lucía Ramón, que la estaba leyendo esta semana, que es una teóloga de la Universidad de Valencia, ella dice en un libro, Jesús es la manifestación de Dios como ternura, cuidado y justicia. Qué potente para ella no solo escuchar a un judío, sino a alguien que le hable así, que la vea a los ojos, que no la juzga, que la escucha, valida lo que ella le dice y se muestra así, como un Jesús amoroso, que todavía le da esas promesas que obviamente ella, al encontrarse con esa revelación, se vuelve la primera apóstol del pueblo de Samaria. Es como que el mensaje de Jesús entra a través de esta mujer al pueblo de Samaria. Y lo simbólico de los discípulos cuando se encuentran con Jesús, que dejan las redes, bueno, ella deja el cántaro, ella deja a lo que iba, lo que realmente ella necesitaba, y se da cuenta que lo que necesita es este Mesías que le es revelado. Es importante también leer las Escrituras. Yo pensaba, y de hecho lo hablábamos mucho con Ulises, ¿cuántas cosas validaban en su momento las personas que veían, por ejemplo, que las mujeres no votaban o que la esclavitud como algo bueno en su tiempo? Porque lo veíamos en la Biblia y decíamos, bueno, Dios lo valida también. Pero también acompañamos nosotros como hijos de Dios lo que está pasando en la sociedad
Y cómo este signo de que la mujer se reivindica, se valida, hay otro valor que la sociedad y también Dios y el precursor, como fue Jesús, de verlo antes que todos nosotros, hace 2000 años, de verla con otros ojos a la mujer. Entonces, también leía este Leonardo Boff, que él decía, la reivindicación de la mujer es un signo de los tiempos. Por lo tanto, debemos leer la Biblia y la tradición a la luz de ese signo. O sea, cambiar un poquito los lentes y el filtro con lo que vemos y no verlo tan literal, sino como esa progresión que tuvo la samaritana de ver a Jesús como un judío, después como un profeta, después como un Mesías, después como el Salvador. Ver también, estar siempre expectante y abrir los ojos y el discernimiento de que la Biblia nos está revelando siempre de manera progresiva a ese Dios, que siempre estamos tratando como sociedad y como hijos de Dios de ver las Escrituras, y por eso es tan vigente, yo creo, por eso es tan actual, porque siempre hay una revelación nueva de Dios y progresiva, y cambiar un poquito los lentes. Y las cosas que más me impactan de este encuentro, y que yo siempre leo mucho de psicología, cómo las personas, cuando nos vemos con otros ojos, cuando otras personas también nos ven con otros ojos, y nosotros vemos nuestro futuro con otros ojos, cómo impacta y transforma nuestras vidas eso. Porque no necesita cambiar más nada, no necesito, no sé, cambiar de trabajo, que no sé, casarme, no sé, tantas cosas que pueden pasar, que digas, ay, puedo estar mejor. No, todo puede ser igual, todo puede estar igual, pero si yo cambio la forma en que me veo y como Jesús se muestra y se revela a ella, en ella no cambió nada en su entorno, pero en ella cambió todo. Fue de un momento a otro, fue otra mujer. Ya salió del pueblo siendo una mujer señalada y entra al pueblo llevando el mensaje del Evangelio tan poderoso. Imagínense que sus palabras es, cuento lo que me pasó. Ya no me avergüenzo de lo que pasó. Jesús, cuando se nos es revelado, y esto me encanta, por eso es que ella sale sin que Jesús la mande, porque Jesús no le dice, ve y anuncia. No, esa revelación en ella despertó una fe y un compromiso, unas ganas de compartir ese mensaje, por eso decimos que es la primera apóstol de su región, de Samaria. Despiertan en nosotros una fe y pasión por compartir el mensaje. Y cuando hablábamos con Ulises y decíamos, bueno, ¿qué compartimos? Y orábamos, y íbamos a compartir una cosa, después dijimos, no, no es por ese lado. Y decíamos, esto es lo que resuena en nuestro interior, y decíamos, es compromiso, es nuestros propios sueños y los sueños de Dios, y es compartir la fe, compartir el amor de Dios, compartir el mensaje de Dios, que esto sea como el inicio del año para que, sabemos que los números no cambian, si es 31 de enero, 1 de diciembre o 1 de enero, eso no es lo que cambia. Cambia nosotros cómo queremos empezar este nuevo año. ¿Cuál es el motor? Y compartir y ser apasionados por Dios y que eso se vea tangible en nuestra vida es la invitación que le hacemos y que tenemos como parte, como de la iglesia. Lo último. Este es un mensaje que yo pensaba también eso, ¿no? Como que las mujeres, no son solo las mujeres como los samaritanos, sino como pienso en lo que no se ve como buenos ojos. Que tal vez pensamos como que, bueno, así yo sea hombre, ¿no? A mí que Dios me va a usar, ¿qué voy a hacer yo para Dios y con todo lo que he hecho? Y sin embargo, siempre históricamente Dios nos ha mostrado que busca, elige y llama a esos que son los menos buscados en la sociedad, los que tal vez tengan, bueno, no sé si alguno leyó en las redes sociales, pero justo leí algo que subió Ulises y hablaba de lo visible, lo correcto y lo que realmente no es correcto, pero Dios usa igual esas vidas. Así que todos somos valiosos para Dios y herramientas en sus manos. Gracias, gracias, corazón. ¿Puedo hablar? Gracias, gracias. Muchas gracias. Sigo con calor, solo quiero decirle eso a los muchachos ahí atrás. ¿Tienen calor? ¿Verdad que sí? Hace calor. Sí, dicen que sí, acompáñenme. Me voy a ver obligado a mostrar mis músculos. No, no lo quería hacer. Oye, hay un tema que según escritores estamos, creo yo que los que estamos vinculados a una iglesia estamos luchando, que es la falta de compromiso. La falta de compromiso del hombre en general. No hablo solamente gente de iglesia, del hombre en general. Sigmund Bauman, un filósofo
actual, bueno, está viejito ya, pero él habla de la sociedad líquida, el amor líquido, y él justamente dice de que antes el hombre del tiempo moderno era un peregrino. Era un peregrino, era una persona comprometida, era una persona comprometida con el camino, comprometida con los lugares donde iba. Aunque la palabra peregrino significa alguien que va en un camino, es una persona comprometida con el camino. En cambio, dice hoy ya no hay peregrinos, hoy hay turistas. Hay gente que quiere disfrutar nomás, disfrutar. Y hasta que otro espacio le dé una mejor opción, se va a ir de un lugar a otro porque no hay un asentarse, no hay un echar raíces. Y creo que es la fotografía del hombre posmoderno, hombre, mujer, hablo, ¿no? Hombre posmoderno, que es una ausencia de compromiso, en mayor o menor grado. Entonces acá, en esta parte del relato, ya en estos últimos 100 metros del relato, cuando los discípulos van donde Jesús, y creen que la mujer le dio de comer y le preguntan, ¿comiste, maestro? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Mi comida, escuchen bien, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no sé ustedes si las mamás de acá de México lo decían, pero cuando yo estaba enfermo me agarraba una fiebre así, 3 de la mañana, estaba incluso delirando, llegaba el día y ya me recuperaba. Y lo primero que le decía a mi mamá, mamá, tengo hambre. Entonces, cuando mi mamá escuchaba eso, ella decía, enfermo que come no muere. Esa frase de madre, ¿no? Enfermo que come no muere. Jesús dijo, mi comida, porque la comida es el sustento. La comida es lo que nos da vida. Lo que sustentaba a Jesús era el compromiso de hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Y es interesante porque la mujer iba a sacar agua del pozo, y esto también representaba la ley, porque los samaritanos seguían los 5 libros de la ley, también eran, entre comillas, también adoraban a Dios en estos primeros 5 libros. Y sacar agua, ¿qué significa? Que yo me doy de beber por mis propios esfuerzos, y eso es un símbolo un poco de la ley de Moisés, que es una ley dada por Dios, pero dependía mucho de tus esfuerzos para agradar a Dios, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces Jesús le presenta otro plano, le dice, si tú supieras que el don de Dios, o en otras palabras, si tú supieras que Dios es gratis, si tú supieras que lo que Dios quiere entregarte es gratis, que no depende de tus esfuerzos, tú me pedirías de beber y yo te daría agua y sería en ti un manantial de agua viva. Fíjense, lo de Jacob, siempre Juan lo menciona como pozo, un pozo, un pozo. Un lugar donde se saca agua por su propio esfuerzo y donde siempre vas a volver a tener sed. Pero Jesús, cuando habla de la obra de Dios dentro, es un manantial que te sacias definitivamente y para la vida eterna. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, yo quiero preguntarles en esta tarde. Jesús se comprometió a obedecer al Padre y eso lo llevó a conversar con esta mujer. Y ese compromiso generó en la mujer algo contagioso, porque ella después empezó a compartir con su pueblo. El lema de este año en Epicentro es que el amor se haga viral. ¿Sí? Ese es el lema que vamos a tener, que el amor se haga viral. Pero para que sea viral, no tiene que ser pozo lo que hay acá, tiene que ser un manantial, porque pozo es agua detenida. Un manantial es un agua que salta, que se comparte, que está viva. Entonces la pregunta que yo te hago comenzando el año, ¿qué es Jesús para ti hoy? ¿Es un pozo o es manantial? ¿Es un agua detenida, un agua que dejó de compartirse, un agua que dejó de ser contagiosa, de querer compartir con otros, o es un manantial que está vivo y siempre está buscando cauces nuevos en donde hacer surcos? Esa es la pregunta que te dejamos. ¿Jesús hoy en tu vida es pozo o es manantial? Y si tal vez es un pozo porque tenés muchas dificultades, o comenzaste el año con muchos problemas, o te has equivocado mucho y has sentido que has herido a alguien y eso te causa pesar y sentís que
que no puedes ser usado por Dios, que no puedes amar a Dios, que no puedes servir a Dios, que no puedes tener a Dios en la ecuación como eje en tu vida. A veces pasa que vamos a tener, obviamente, estas situaciones durante todo el año, a veces más, a veces menos. Y a nosotros nos ha pasado hace un tiempo que estábamos con muchas dificultades, cuestiones en la iglesia y cosas que han pasado, que de verdad que estábamos muy tristes. Y nuestro compromiso estaba intacto y Dios sabe que es así. Pero obviamente uno como persona, como ser humano, es difícil y se hace pesado y a veces no estamos con toda la alegría y con todo el gozo y con ese manantial que corre por nuestras vidas y vemos todo hermoso. No, fueron momentos difíciles. Y ahí es cuando yo siempre es mi deseo y mi oración que te aferres a Dios, que tu compromiso siga en pie, pero no a toda costa. Que tomes ese tiempo y decir, Señor, quiero seguir adelante, quiero seguir en pie, quiero seguir este camino, pero dame fuerzas. Y nos pasó a nosotros. Cada uno fue a orar a su lugar y fue tan maravilloso encontrar en la palabra ese tipo de versículos que son literalmente vida, que te despierta, que te llena el corazón, que te llena de energías de nuevo, que te hace salir un poquito de esa nebulosa que ves todo gris y todo difícil. Increíblemente nos dio el mismo versículo a los dos en diferentes, o sea, estábamos cada uno en su habitación, en una habitación. Y cuando nos juntamos y dijimos, Dios me dio este mensaje, esta palabra. ¿Cuál era? Sal de ahí, sal de esa tierra. Gente dura de cabeza. Me pasa cuando estoy sentada ahí, que yo estoy a punto de llorar y él sale con una cosa que estaba así a punto. No lo puedo evitar. Yo de verdad, para mí ese momento fue como, wow. Sí. O sea, uno cree en Dios, pero cuando ves ese cuidado de decir, no solo sé por lo que estás pasando, no solo sé por lo que están pasando como pareja, sino que yo les doy esta palabra a los dos. Imagínense qué bonito, de tantos miles de versículos que nos haya dado el mismo. Yo imagínense, yo era como, gracias, o sea, lloraba, era como, gracias Señor, porque no solo nos ves, sino que nos cuidas. Y siempre Dios está ahí, su palabra para darnos aliento, para ayudarnos a avanzar. A que no nos quedemos. ¿No? Tenía que ver con el gozo. Con el gozo, sí. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, todo ese, muy bonito. Todo ese versículo, ese capítulo. Hablábamos del compromiso, hablábamos de esa pasión por compartir el mensaje, que cuando Dios se nos es revelado, ya como Samaria, que era como tradiciones, y como muchas veces pasa que llegamos a la iglesia o tenemos la creencia heredada, ¿no? De que, bueno, mis padres me trajeron y toda la vida vine, y como tradición, pero no como un encuentro con Jesús. Y siempre estamos a tiempo y siempre estamos a una oración de encontrarnos realmente con ese Jesús para que esa pasión se encienda y ese amor por las personas. Porque en realidad cuando compartimos de Jesús es compartir el amor de Dios y porque queremos y amamos a las personas, queremos que también vivan lo mismo. Pero si no lo vivimos nosotros, es difícil compartirlo. Entonces la invitación es a eso, al compromiso, a compartir el mensaje y a no dejar tus sueños y también los sueños de Dios, porque me imagino que el sueño de Dios es alcanzar a todos. Y siendo tan rechazados el pueblo de Samaria, su sueño era llegar a ese pueblo. Y también está validando tus sueños, los sueños de Él, cuando uno se pone en las manos de Dios como herramienta, sin avergonzarnos de lo que hemos hecho antes. De hecho, ayer cuando estaba repasando, tenemos en cada parte que compartimos el nombre de quien lo iba a compartir. Entonces decía, no te avergüences de tu historia. Y decía Andrea. Y era como, ay, parece que me está hablando a mí. Y yo dije, ay, sí. Y casi me pongo a llorar. Porque digo, si literalmente Dios da nuevas oportunidades, es el ejemplo de los dos, de haber pasado por tantas cosas y Dios igual nos usa en su misericordia y en su favor, nos usa a todos, más allá de nuestras historias. Así que no hay que avergonzarnos, como esa mujer samaritana que llegó y volvió a los gritos anunciando todo lo que había hecho. No, ya no se avergonzaba, ya esas palabras no eran de vergüenza, ya no tenía vergüenza por lo que pasó, por lo que vivió.
Y esa es la invitación de Dios. Esas heridas, esas cosas que viviste, esas cosas que hiciste mal tal vez también, que hirieron a otros, Dios lo restaura como ese cántaro, lo restaura y lo usa. Así nos envía, junto con nuestra historia rota, para bendecir a muchos. Nos envía junto con todo lo que somos, con todo lo que vivimos, con todos nuestros errores, y nos envía a bendecir a otros. Así que no nos avergoncemos de lo que hemos vivido. Que Dios lo use. Dios lo use para que podamos empatizar porque está pasando lo mismo y que podamos ver el valor que Dios nos da más allá de lo que vivimos. Así que esa es la invitación, que podamos ser sensibles a la voz de Dios y podamos ser herramienta en sus manos. Corazón, es un honor compartir el mensaje contigo, ¿sí? Hace varios años atrás yo pensé que mi futuro estaba hipotecado. Había desestimado la idea de volver a ser pastor con una familia rota, una relación hecha a pedazos y con una gran cantidad de gente que decía ser amigos míos que se fueron porque me había transformado en un samaritano o en un leproso. Y en esa oscuridad y en esos días tan difíciles, tuve la bendición que en ese peregrinar nos conocimos y nos encontramos cada uno con heridas, cada uno con pasados difíciles. Y esta historia de la samaritana de alguna manera nos refleja a nosotros también, porque nosotros, nuestros sueños o muchos de nuestros sueños estaban ya olvidados o habíamos desestimado. Pero qué lindo que Jesús de Nazaret va a nuestra vida, nos encuentra a la vuelta de nuestros fracasos y nos da una nueva oportunidad. Y eso siempre lo va a hacer Jesús de Nazaret, siempre. Queremos terminar con esto, vamos a terminar con una oración si nos permite. Hay libros que son buenos leerlo cuando uno ya es más viejo o más maduro. El Quijote de la Mancha. Lo leí a regañadientes cuando tenía 17 años. No entendí nada, nada. Lo único que entendí, un viejo loco que lo seguía un panzón. Eso es lo único que entendí. No entendí nada, nada. Pero después volví a leer El Quijote ya a los 30 y tantos con varias heridas. Y ahí entendí. Y después fui a ver el musical. Oh, Dios mío, en el musical lloraba. Y hay una escena en el musical que es cuando El Quijote de la Mancha se encuentra con Dulcinea. En realidad ella no se llama Dulcinea, es una mujer que trabaja en el comercio sexual y se llama Aldonza. Aldonza no es una mujer para los estándares bonita, es una mujer que viene de los estratos más pobres, es una mujer que ella misma dice que creció en el barro, en la mugre, y que los hombres le han puesto miles de nombres. Es una mujer que al parecer ya no tenía dignidad y ella misma había sepultado todos sus sueños. Y viene este viejo loco y le dice: mi Dulcinea. Y en un momento reacciona Aldonza, se enoja, se asusta, porque cuando ya nos golpean tanto en la vida y que alguien venga y nos diga que valemos la pena, nos asusta, hasta lo vemos sospechoso. Y ella lo ve sospechoso y lo regaña. La cosa es que después de ese episodio, Don Quijote, ya al final de la historia, se le vienen abajo sus sueños y se da cuenta de que no es Don Quijote, es Alonso de Quijano, un señor de 50 años que enloqueció. Y se enferma, porque ya deja de perseguir sus ideales y se enferma al punto de que está moribundo en la cama. Y hay una escena en donde moribundo golpean la puerta y su hija y el yerno dejan pasar a dos personas, que es un señor rechoncho, barrigón, que lo va a visitar y le dice: Don Quijote, soy yo, Sancho. Y acompañado de Sancho hay una mujer joven, que a diferencia de otro momento ella está limpia, se ha peinado, se ha encontrado un buen vestido
y él no la reconoce y le dice: perdón, mi dama, ¿quién es usted? No la reconozco. Y ella le dice: pero ¿cómo no me va a reconocer? Soy yo, su Dulcinea. Así queremos comenzar el año. Queremos comenzar el año enfatizando de que por muy rotos que estén nuestros sueños, nuestros proyectos, Jesús se puede encontrar contigo a la vuelta de un fracaso para darnos esa nueva oportunidad que nos dio a nosotros y que de seguro le ha dado a más de ustedes, a más de uno de ustedes. Y lo otro, para que esa fuente que salta para vida eterna, contagiosa, viral, sea una realidad en nuestros corazones. Y que al encontrarnos con ese hombre maravilloso llamado Jesús de Nazaret, se nos genere una revolución dentro a tal nivel que sea mucho más contagioso que el COVID y que todos estos virus que han aparecido ahora, que podamos contagiar al mundo con ese mismo amor.